Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal. Hoy amigos les voy a traer lo que será 5 ubicaciones muy importantes a tener en cuenta de cómo conseguir mucho metal en el mapa de Fjordur. Creo que se pronuncia así, ¿eh? Pues eso, amigos, sin esperar más, nos ponemos manos a la obra. Amigos, la primera ubicación que les traigo es esta. Vamos a acercarnos. Es aquí donde está esta runa, en este puente. Mirad qué cantidad de metal que hay aquí. Mirad. Todo el metal que hay. Podemos encontrar una runa ahí debajo también. Todo eso es metal, amigos. Yo tengo puesto un comando. Tengo puesto el creative para poder volar. Y que me hace más fácil para poder enseñar las ubicaciones, ¿eh? No creáis que el juego es así ni nada para los nuevos, los primeros que veáis este vídeo, sino que tengo un comando puesto. Y la ubicación en el mapa es aquí donde está la flechita azul, donde pone yo, donde pone metal, ahí donde está el puntito rojo. Y estas son las coordenadas en el mapa. Las coordenadas por GPS. Nada, amigos, saltamos a la siguiente ubicación. La siguiente ubicación que les traigo, amigos, sería la número 2. Es aquí. Mirad más o menos donde estoy ubicado. Aquí, en este huequito que hay aquí. Podéis también encontrar muchísimo metal, ¿eh? Todo esto son piedras de metal. Voy a disponerme a dar las coordenadas. Que serían 29.5 de latitud, 35.3 de longitud. Y esta sería la ubicación en el mapa, aquí donde pone yo. Es donde yo me encuentro en este mismo momento. Coordenada y ubicación en el mapa. Seguimos con la siguiente ubicación, amigos. La tercera ubicación, amigos, que les traigo es esta, en esta, aquí, en esta montañita que está al lado de esta catarata. Aquí mismo encima podéis encontrar muchas piedras de metal también, ¿eh? Como podéis observar. Estas serían las coordenadas. 24.7 de latitud, 50.2 de longitud. Y aquí donde está la flechita azul, donde pone yo, ahí es donde yo me encuentro en este mismo momento. Mirad el metal que hay. Vamos, siguiente ubicación. La siguiente ubicación que les traigo, amigos, es este islote, que aquí podéis encontrar, aparte de metal y vetas de aceite, yo creo que es una veta de aceite, sí, vetas de aceite, piedras de aceite, y aquí hay metal en este islote. Por aquí hay más metal, hay otra veta de aceite. Mira, por cierto, estoy jugando en mi, esto es mi servidor, el servidor de Flipar, que lo tengo levantado, es un clúster con 11 mapas. Y hay gente jugando, aquí se han dejado Mayfing abandonado. Serán de la tribu de Aguilera. Se han dejado un Maywing y un murciélago. Sí, de la tribu de Aguilera también. Voy a dar las coordenadas, que serían 89.1 de latitud, 46.7 de longitud. Que serían las coordenadas. Y esta sería la ubicación en el mapa, aquí donde yo me encuentro. Donde está la flechita azul.
aquí es donde se encuentran estas vetas de metal, ¿no? Por aquí hay más metal, por aquí arriba y eso. Mira, y aquí podemos encontrar otra runa, ¿eh? Vamos, siguiente ubicación. Amigos, les muestro la número 5, la última ubicación que les traigo, que hay muchísimas más, pero claro, si no el vídeo sería enorme. Les he mostrado las que más así me parecen interesantes. Y esta es la última, como podéis ver, mira, aquí hay muchísimo, pero muchísimo metal, ¿eh? Toda esta ladera está llena de vetas de metal. Mirad cuánto metal hay aquí, ¿eh? Importante esta ubicación, ¿eh? Me voy a disponer a las coordenadas, que serían 79.6 de latitud, 36.8 de longitud. Y esta sería la ubicación en el mapa, donde está la flechita azul, donde pone yo, ¿eh? Hay muchas más, ¿eh? Hay muchas más ubicaciones. Este mapa hay mucho metal y podría seguir dando muchas más ubicaciones, pero estas me parecieron bastante útiles y facilitas de farmear. Pues estas son las coordenadas y esta es la ubicación en el mapa. Pues eso es todo, amigos, este ha sido el video de hoy. Si les gustó el video, suscríbanse al canal y denle al like. Si queréis más videos como estos de otro tipo, pedidnoslo en los comentarios. Apoyar el video en los comentarios, por favor. Muchas gracias por ver mi canal y hasta el próximo video, amigos. Chao.